Y a un mes de que concluya la administración de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, nuestro compañero Fernando Vargas nos habla de los avances del programa Manejo Responsable de Pilas Usadas. Marta Delgado, secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, espera que el programa Manejo Responsable de Pilas Usadas, que lanzó en el año 2007 junto con empresas privadas, recicle más de 400 toneladas de pilas y celulares para fin de esta administración. Nuestra expectativa es recolectar un poco más de 400 toneladas de pilas y celulares. Es un proyecto que ha tenido muy buena participación de los ciudadanos. Como tú sabes, los ciudadanos en las 400 pilas contenedores depositan sus pilas y estas, la empresa que se dedica a poner la publicidad, las envía a su reciclaje a Guanajuato, a una empresa especializada para poder recuperar los materiales de las pilas. Los contenedores se encuentran distribuidos en las 16 delegaciones de la ciudad, siendo un total de 250 contenedores. Los ambientalistas señalan que las campañas tienen que ser permanentes, ya que la cultura del cuidado del medio ambiente por este tipo de desecho peligroso no existe en la ciudad. Por supuesto que no, por la difusión, ¿no? En este caso la campaña tiene que ser permanente, tiene que ser mucho más clara en cuanto a definir que las baterías son peligrosas, son muy peligrosas y tienes que desecharlas adecuadamente. La secretaria del Medio Ambiente no señala los objetivos del programa. Nosotros obtenemos, bueno, primero es un programa educativo que le enseña a las personas que los materiales que parecen basura tienen una utilidad. También evitamos la contaminación porque muchas de las pilas tienen elementos tóxicos que cuando caen en rellenos sanitarios o en otros lugares pueden, pues, ocasionar contaminación del agua o envenenamiento, a lo mejor también. Y finalmente tiene como objetivo ir disminuyendo con este y otros programas la cantidad de residuos que la ciudad tiene que llevar a los rellenos sanitarios. Rodrigo Alfaro, ambientalista que radica en la Ciudad de México, considera que los programas más exitosos son los que se aplican en las escuelas particulares. Por ejemplo, que es mucho más exitoso los programas escolares, ¿no? Donde cada escuela se le pueda un contenedor adecuado, no un garrafón o un bote de basura normal, sino tiene que ser un contenedor adecuado para que ahí los chicos puedan depositar las pilas. La verdad es que es una excelente idea, pero el chiste es que se tiene que multiplicar no por 10, sino por 100 veces. Todo parece indicar que el programa continuará con la siguiente administración, ya que es un programa que también se retomó de la administración pasada. Reportó para Green TV, Fernando Vargas.